Quiero agradecer, darle la bienvenida a los legisladores, principalmente a Carlos Presas, legislador por Córdoba, el expresidente del bloque argentino. La verdad que es una alegría poder contar con la presencia y una cosa que nos enaltece la ciudad de San Rafael, un hecho que tengamos todos los legisladores o gran parte de los legisladores del bloque argentino, digamos las regiones que representan la República Argentina, aquí reunidos y de alguna manera para realizar su asamblea y por supuesto para apoyar un poco o del todo, mejor dicho, la construcción definitiva del Paso de las Leñas que esperemos que sea lo más breve posible, pero es un hecho político de suma importancia. Desde la Unión de Parlamentarios del Mercosur, en primer lugar darle la bienvenida a San Rafael a todos los que nos van a visitar, porque muchos no han llegado. Van a haber legisladores de distintas provincias, pero también de distintos países, legisladores chilenos principalmente. Y esto me parece que es muy importante, porque en este intercambio es en donde se dan las mayores riquezas. Todos los sanrafaelinos tenemos muy claro que queremos sí o sí la concreción de Paso de las Leñas. Todos los mendocinos, y también sabemos que es una apuesta fuerte del Gobierno Nacional. Y en ese sentido es que tenemos que aprovechar estas oportunidades que distintas instituciones, como es la Unión de Parlamentarios, y distintos países y distintas provincias que también se van a beneficiar de este paso, hoy o mañana, a partir de mañana, estén presentes y puedan dar su aval para que de una vez por todas veamos este paso hecho realidad. La salida directa al Pacífico no la vamos a tener únicamente los mendocinos. Es una salida directa al Pacífico para la Argentina y las provincias cercanas para esto va a ser fundamental. Represento a la provincia de Misiones, una provincia donde la integración es el día a día, la integración y la cooperación tienen una consustanciación con nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, siempre que hay un evento de esta naturaleza y donde nos convocan a ser parte de temas donde realmente tienen que surgir desde estos consensos como para poder construir proyectos que tienen que ver con nuestros pueblos mercosureños, nos parece de suma importancia, y el compromiso de llevar al debate del Parlamento del Mercosur como para poder poner en no solamente en la agenda, sino también poner en la relevancia de lo que significa este proyecto del que comentaban anteriormente. El protagonista principal sos vos.